Seguimos con el diario del lunes, el periodístico de Diario Perfil y Punto a Punto, aquí en la pantalla de Canal 10, en redacción abierta. Vamos a hablar de un tema que es muy impactante, nos ha conmocionado a todos los cordobeses. La última noticia que hemos conocido de la tragedia de Circunvalación todavía nos ha impactado mucho más, porque se ha definido la fecha del inicio del juicio contra Alan Amoedo, el hombre que está acusado y como único responsable de la muerte de dos personas jóvenes, las graves heridas a una tercera persona joven. Vamos a hablar precisamente con Natalia Lescano, es la mamá de Sol Viñolo, una de las víctimas de esta tragedia. Natalia, bienvenida, ¿cómo está? Gracias, mucho gusto. Bueno, antes de empezar a desarrollar el tema, hablar de lo que ha sido una enorme coincidencia o terrible coincidencia para la fecha del inicio del juicio, vamos a ver un sonoro que nos recuerda de esta manera lo que ha sido la tragedia de Circunvalación. Este Tribunal Superior, este Ministerio Público Fiscal, no le da prácticamente participación a las víctimas. Un código desde el que se han reaído acá en la Facultad de Derecho, que es el Código Federal, le da mucha más participación a las víctimas, le permite hacer requerimiento de elevación a juicio, le permite apelar resoluciones como si fuera lo que tiene que ser, una parte. Acá las víctimas son prácticamente espectadores. El fiscal Tomás Casas, en los mejores defensores de Amoedo, ¿no? Porque por la presión social, por la movilización y además por la contundencia de las pruebas que nosotros fuimos presentando, particularmente las técnicas, debió imputarlo de dolo. Finalmente terminó imputándolo a título de culpa, ¿no es cierto? Con una pena que como máximo puede llegar a los 6 años. Bueno, muchos condimentos para hablar con Natalia Lescano. Y además, con un elemento que se suma, porque la Agencia Nacional de Seguridad Vial se presenta como amigo curiae para, en este caso, tomar una fuerte dimensión y participación en este juicio para que esto que ha hecho Alan Amoedo no vuelva a ocurrir. Bueno, José Busaniche ya tiene la primera pregunta para Natalia Lescano. Bien, no, antes de entrar en detalles de cómo sigue este caso, agradecerle a Natalia que está presente hoy y consultarle, bueno, de lo que se pudo reconstruir hasta este punto, ¿qué nos podés contar de lo que creen que pasó ese 17 de mayo, ¿no? El día del hecho, digamos. Nosotros lo hemos hablado mucho en los medios y la investigación penal instructoria, que es la que llevó Tomás Casas, estuvo terminada o estaba terminada hace varios meses, uh-huh. ¿Sí? Se hicieron todas las pericias y todas las pruebas y aportaron los testigos que fueron los primeros que estuvieron presentes en el momento de la tragedia, que socorrieron a las víctimas, que por ejemplo este señor Chapi que atendió a Sol, que todavía no había fallecido, que constató el fallecimiento de Agustín. Bueno, todos ellos ya se produjo este testimonio en el expediente. Y se produjeron todas las pericias que había que hacer. ¿Cuáles son las pericias? La pericia mecánica, que es una muy importante. En esa pericia mecánica nosotros acompañamos con un perito de control, fortaleciendo y promoviendo y viendo cuál era, cómo fue la dinámica de lo que aconteció ese día, uh-huh. Para comprender. Y quedó, y a todo esto Amoedo puso perito de control y no contradijo el informe de la pericia oficial. Entonces nosotros decimos, las pericias son contundentes, son científicas y ha quedado claro y demostrado, primero que no le tocó por la izquierda a nadie, como él dijo en algún momento en un argumento defensivo, de que había sido tocado y eso uh-huh. Le desvió. Quedó demostrado que él empezó una carrera loca desde el momento que sube a la Circunvalación. Los mismos testigos han dicho en la causa que temieron por su propia vida y se fueron corriendo para darle lugar. Uno de los testigos dice que él ingresa a la Circunvalación a 80 kilómetros por hora por el carril más lento y que esta persona por el carril más lento iba como a 130, 140 kilómetros por hora de una manera zigzagueante, adelantando siempre por la banquina, utilizando la banquina como modo de adelantamiento, totalmente ilegal. Y el tercer adelantamiento que hace, o el cuarto adelantamiento que estos testigos ven, es donde estaban Agustín, Sol y Fer esperando la grúa. Uh-huh.
correctamente estacionados, más allá de la banquina, sobre el pasto, y ellos sentados más allá todavía en el pasto, y esta persona pasa por arriba de ellos y destroza los vehículos y destroza los cuerpos de Sol, de Agus y de Fer, ¿no? Uh-huh. Eso ha quedado contundentemente demostrado, y por esas pericias es que se cambia la calificación y estuvo durante 5 meses imputado por dolo eventual, ¿sí? El último día, el 17 de diciembre del 2021, Tomás Casas, sin ninguna prueba nueva, decide cambiar la carátula otra vez a homicidio culposo y definitivamente le eleva, ¿no?, con esa carátula. Que nosotros esto lo hemos denunciado además de como una traición y una cobardía de Tomás Casas, porque no lo hizo antes, porque sabía que tenía que soportar que nosotros le pidiéramos explicaciones. Pero lo más preocupante para la población en general es que las víctimas, cuando un fiscal hace este tipo de maniobras, no tenemos la posibilidad legal dentro del Código de Procedimiento de quejarnos. Es decir, si él no acusa, nosotros no podemos acusar. Si él acusa por culpa, nosotros no podemos discutir esa calificación legal. Entonces, estamos, como decía en el informe de Oroz, como una participación decorativa. Claro. Y eso que hemos sido un grupo de víctimas, porque somos 3 familias que estamos directamente involucradas, que hemos aportado un montón de pruebas y que las seguimos aportando en la causa, hemos tenido una participación activa, pero sumamente limitada. Es decir, que si Tomás Casas no elevaba la causa a juicio, se cerraba ahí, en la instrucción. Entonces, claramente que hay que tomar conciencia que las víctimas tienen que tener otro tipo de rol, como por ejemplo en el Código de Procedimiento Penal de la Nación, que en caso de que un fiscal diga, no, yo considero que no hay delito, o considero que la calificación que corresponde es culposa, la víctima tiene acción propia y puede requerir, fundamentar y calificar. Uh-huh. Natalia, ustedes, digamos, lo bueno que tiene un juicio cuando se abre es que se ponen sobre la mesa oralmente todas las partes al mismo tiempo y se debate. ¿Cómo ustedes van a encarar ese debate? Porque lo que estás mencionando es muy importante. Culposo, dolo, eventual, las diferencias que hay. Ustedes están planteando un cambio de paradigma a la hora de ver este tipo de crímenes viales, siniestros viales, que se cobran muchísimas víctimas, porque son una pandemia en la Argentina. ¿Cómo enfrentan ustedes este cambio de paradigma que quieren impulsar en el juicio? Bueno, 2 cosas importantes. Primero, esto de que el fiscal Tomás Casas haya tomado la decisión de calificarlo como culposo, a nosotros nos puso en una desventaja notable a favor del imputado, ¿no? Porque no nos daba la posibilidad ni de discutir ni de requerir, pero sí le daba la posibilidad de ir a un juicio abreviado, por ejemplo, ¿no? Como pasó en el caso de Mateo, donde el fiscal y el imputado hacen un juicio y no se abre a prueba. O sea, que ni siquiera pasa el imputado por la vergüenza de una prueba donde tenga que soportar el cuestionamiento social y de las propias víctimas sobre sus propios actos. Y es más, esta carátula culposa le permite también la probation, que es una figura donde también se ahorra, ¿no?, la vergüenza de pasar por un juicio y con una compensación a la sociedad podría. Nosotros decimos, no hay nada que compense, esto no es culposo, esto no fue un accidente. Hemos sacado este eslogan como fácil de comprender, no es un accidente, es un crimen, si bien son todos crímenes técnicamente, culposos y dolosos, para que se note la diferencia de la intención que tenía este sujeto. Entonces, como dice María Esther Romero, nosotros ahora tenemos el doble esfuerzo de tener que hacer el cambio de carátula en el juicio y durante el juicio, y lo vamos a hacer. Por eso se ha sumado la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque ellos también están pensando, es más, hay un proyecto de ley que hace 2 años que está cajoneado en la Cámara de Diputados, presentado por ellos, para crear esta figura del homicidio vial, que tiene que ver con esto. O sea, hay determinadas circunstancias. Nosotros no somos un grupo de locos fundamentalistas que decimos son todos crímenes viales. Hay determinadas circunstancias que tienen que leerse que hay conducta dolosa. Es decir, en el caso de Alan Amoedo, una conducción que era definitivamente no podía terminar de otra manera. Porque excede todo lo que nosotros entendemos que dice el Código Penal, que es la culpa, ¿no? La culpa es que, a ver, más de que hayas perdido el control, que hayas perdido el dominio, que haya algo, esto que hace a un accidente, que haya un número importante de víctimas, que hayas estado alcoholizado, pero él hizo todo eso y más.
Él salió sabiendo que se había alcoholizado durante 24 horas, sabiendo que se había drogado, se subió sabiendo que violaba todas las normas de tránsito y de seguridad vial, se subió a la circunvalación, comenzó una carrera alocada, puso en peligro a un montón de otras personas que tuvieron que temieron por su propia vida y lo dijeron en el expediente, y finalmente terminó matando. O sea, era un derrotero que terminaba en la muerte, de él o de otros. Entonces, claramente nosotros lo que vamos a intentar es que esto no es, ni siquiera es dolo eventual, esto es dolo indirecto, porque hay un montón de conductas queridas donde él tuvo voluntad, y es más, la pericia psicológica y psiquiátrica dice que él en todo momento comprendió y dirigió sus actos y que comprende perfectamente la criminalidad de sus actos. Esto quiere decir que él terminó matando a Soria Agustín sabiendo lo que hacía. Entonces, claro, no puede ser que se lleve el premio de que esto es un delito culposo. Además, Natalia, vos me corregirás si no es así. Tengo entendido que hay antecedentes en otras provincias donde hechos de este parecidos, digamos, de esta misma mecánica o con estos mismos ingredientes, han sido considerados por jueces como dolosos. Aquí en Córdoba hemos tenido tragedias tremendas, la tragedia de los cóndores, la de Mateo que vos mencionabas recién, con múltiples muertes, con conducciones temerarias, y sin embargo, los jueces, la justicia, pareciera que siempre se queda a mitad de camino y no termina considerando el dolo. En las otras provincias, ¿es lo mismo? A ver, el Código Penal es el mismo en todo el país, ¿no? Y es una cuestión de interpretación judicial, cómo los jueces interpretan el Código Penal. ¿Hace falta una figura de homicidio vial? Para mí no hace falta. Yo no soy especialista en derecho penal, pero soy abogada y he ejercido el derecho penal. Para mí no hace falta porque el dolo está contemplado y es una posibilidad que nos da el mismo. Tanto nos da esa posibilidad que en otras provincias, con este mismo Código Penal, hay jurisprudencia, por ejemplo, el caso Krug, de los niños Krug, que es muy parecido al caso nuestro, donde pierden la vida de los dos niños y la mamá queda en silla de rueda. El caso de las chicas de militantes de la Organización de Derechos Humanos de Hijos en Tucumán, que también fue la Corte Suprema de Tucumán la que ordena al tribunal volver a hacer el juicio y que no sea culposo, sino que sea por dolo. Entonces, las herramientas en el Código Penal están. ¿Hacen falta más herramientas? Entonces, hagamos más herramientas, si los jueces no se animan a salir de las estructuras que tienen. Pero en realidad lo que pasa en Córdoba es que es una provincia que está muy atrasada desde el punto de vista judicial. Tenemos un código de procedimiento donde las víctimas tienen una participación decorativa y no somos consideradas víctimas. Es más, hay todo esto que dije, que no podemos acusar, que no podemos requerir, pero hay un artículo que dice que si la víctima, cuando te constituye en creyente particular, y si perdés, pagás los costos. O sea, de entrada, apenas entras al juicio, te amenazan que vas a pagar los costos. O sea, para que ninguna víctima tenga intención de sumarse, de constituirse en creyente particular. Sin embargo, los imputados, que son los que cometen los crímenes, no le dicen eso. Ojo, si usted comete. Después habrá alguna posibilidad que si algún imputado cometió un delito y tiene dinero, pagará los costos. Pero en realidad no los pagan los imputados. Pero a la víctima lo primero que le dicen es que va a pagar los costos. El Código Penal les da herramientas, y eso lo han demostrado otros tribunales, para fallar diferente. Por eso nosotros vamos a trabajar en este juicio pidiendo este cambio de carátula, demostrando que es un dolo, que hay dolo, que se puede hacer con las herramientas que hay. Luego quedará para un posterior debate cuáles son las modificaciones necesarias a nivel de procedimiento en Córdoba y a nivel de Código Penal a nivel nacional. Natalia Lescano, esperamos todos que se haga justicia, ¿eh?, para que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias, muy gracias. Amable. ¿Eh? Nos vamos a ir a la última pausa aquí en Con el Diario del Lunes, el espacio de Perfil y Punto a Punto. Volvemos en un ratito nada más con otro tema.